Lo quería llevar el tema polémico del momento, que justo tiene que ver con los municipios. Y es esta publicación que se llama 100 preguntas sobre sexualidad adolescente, que entregó la municipalidad, elaboró la municipalidad de Santiago con sus especialistas y lo está repartiendo en los distintos colegios y liceos en enseñanza media de esa comuna. ¿Qué le parece a usted la publicación? De hecho, estamos viendo algunas imágenes de estas 100 preguntas. Usted, no sé si la vio o la hojeó. No la he visto, pero yo te voy a decir una cosa. Yo soy liberal. Ah, y mi liberalidad llega hasta el derecho a la vida. O sea, yo creo en el derecho a la vida y por lo tanto soy contrario al aborto. Al aborto, cualquier tipo de causales. Exacto. No, hoy día lo que pasa es que hoy día hay un en la parte legal el médico tiene ciertas decisiones que puede tomar. No, me refiero al proyecto de ley. Yo creo que es innecesario y estoy en contra de la que es causal de violación. Estoy en contra porque ya está la píldora del día después, o sea, uno puede tener mecanismos de anticipación. ¿Y la inviabilidad fetal está a favor? Mira, yo creo que la inviabilidad fetal hoy día lo puede resolver el médico, ¿ah? Cuando efectivamente tiene esa connotación de riesgo de vida. No, una cosa es el riesgo de vida de la madre, sí, la otra bien. No la resuelve el médico, son embarazos que llegan hasta el término. Yo creo que esa puede ser una fuente de discusión en la cual yo estaría abierto a discutir, conozco en profundidad. ¿Usted se aparta de su partido, digamos? Bueno, yo me aparto de mi partido. Pero para ir a contestarte directamente sobre eso, te lo decía por lo siguiente, porque yo efectivamente creo que cuando uno es defensor de la vida, también tiene la obligación de entregar toda la información y todos los elementos para que no ocurran casos en los cuales después tengamos que precisamente enfrentarlos de una manera distinta. Por lo tanto, si se habla de prevención, hagamos prevención. Exactamente, y hagamos prevención de verdad. O sea, este libro, desde mi punto de vista, lo único que lo pueden cuestionar son las familias que lo recibieron. ¿Usted lo entregaría, un libro como ese? Bueno, no lo conozco en detalle, pero sí. Es bien directo el lenguaje. Pero sí. Mira, mientras más directo, mejor el lenguaje, porque así se genera menos confusión para que los niños entiendan a dónde tienen que estar. Por lo que han explicado los profesionales, ¿no? Entonces yo también creo que me imagino que ese libro se habrá hecho con profesionales adecuados que han estudiado el tema de la sexualidad, que han estudiado el tema del lenguaje, y hoy día cuando tenemos en la televisión, en las redes sociales, en Google, por ejemplo, en Internet, una cantidad de cosas abiertas, me parece que discutir sobre la entrega de información por el hecho de ser un poco más directa o menos directa de la educación en la sexualidad, yo no tengo problema en eso. ¿Ah? Ahora, alcalde, usted mismo, antes hablábamos de que usted va a pensar incluso una candidatura presidencial. ¿No se siente amarrado por lo conservador que es la UDI, usted siendo parte de ese partido? Bueno, a ver, yo creo que en la UDI hay algunos que son más conservadores, otros que son un poco menos y otros que son menos conservadores. Yo creo que en los partidos ocurre lo mismo. Si hoy día hablamos de la Democracia Cristiana, pasa lo mismo. Algunos están a favor de este proyecto de ley de aborto, otros están en contra. Si no, pregúntale a la Soledad Alvearia y a la Mariana Elwin. De acuerdo, pero en la DC se pueden repartir y uno lo ha visto así. En la UDI en estos temas actúan en bloque. No me refiero solamente al aborto. O sea, son conservadores en bloque. Independiente que a lo mejor, en particular, una conversación privada tenga... Están en bloque, ¿no? Porque yo no soy legislador, pero efectivamente siempre he tenido la libertad para decir mi opinión. ¿No se siente amarrado ahí? No, yo creo que hoy día el mundo ha cambiado. Yo creo que una cosa es el ámbito privado y otra cosa es el ámbito público. Esa ha sido siempre mi forma de pensar. ¿Y le falta sacudirse eso a la UDI? Algunos, yo pienso que sí, pero también respeto el derecho de libertad de opinar. O sea, también esto de imponer lo que uno piensa, yo creo que no, eso es parte de la democracia. Por eso se legisla, por eso se vota, por eso se estudian en comisiones. Y obviamente las mayorías son las que finalmente terminan apoyando. A mí me complica, sí me complica algo de lo que tú dijiste, no solo en la UDI, sino que a nivel de país. Estas votaciones en bloque que son de presión, donde las personas que están ahí en el legislativo pierden identidad, porque finalmente es la presión lo que lo hace votar de una manera. ¿Cuántos han dicho si yo ni leí el documento? ¿O cuántos han dicho, bueno, en realidad yo no estaba de acuerdo, pero que me lo pidieron? Eso me parece que es escandaloso. El tener opinión y tener opiniones diversas es parte de la democracia, por muy diversas que sean, por muy conservadoras que sean y por muy liberales que sean.